Y por último, ahora sí te traigo esta casita de KB Homes, el plan 2596. Si vienes siguiendo mis videos, ya sabes, los pies cuadrados de esta casa son 2,596 pies con piedra y ladrillo al frente. KB Homes te da la opción de ponerle piedra, ladrillo a los lados de la casa también. Entonces lo puedes, de inicio siempre llevan en el frente, tu medio baño al inicio para visitas, tu closet, pero también puedes hacer un upgrade a ladrillo a los lados. De hecho, si es un lote en esquina, el HOA aquí, particularmente en esta parte de la ciudad, te requiere que le pongas ladrillo, si es un lote en esquina, a los lados. Lo cual, pues yo siempre preferiría entrar al garage, ¿verdad? La lavandería. Entonces seguimos aquí. Vean el piso, me gusta mucho este color de piso. Este sí es vinyl plank. Tienes por acá, antes de entrar a la cocina, un cuarto que va a ser el cuarto principal. En sus diseños no habíamos visto el cuarto principal abajo. Siempre, bueno, teníamos un piso, en el otro teníamos todos los cuartos arriba, pero en este diseño en particular tenemos la combinación tina con ducha, lo cual es un upgrade y a mí me gusta bastante. También tienen los gabinetes en azul con el cuarzo blanco, lo cual se ve hermoso. Tienes el toilet ahí atrás. Y este tamaño está bien, no está inmenso, pero tiene buen tamaño, ¿verdad? Ahora sí, el vinyl plank aquí, y entramos a lo que es el family room. En medio va a ser el comedor, o al inicio, que yo lo pondría al inicio tal vez. Y aquí vas a tener lo que es la cocina, con vista hacia la parte común. Y este color, híjole, la verdad que estoy medio daltónico, no sé qué color es. Se ve entre gris oscuro, tal vez aquí en el video se muestre mejor con la luz, me parece que es gris oscuro, pero el baño era azul, estoy casi seguro, si mis ojitos no me mienten. Y el backsplash, este es un upgrade también, al igual que este, el faucet de un solo y la rajería en negro, también esos son upgrades. Tiene un patio techado aquí afuera, como lo vamos a ver, ¿verdad? Está extendido, de hecho, el patio techado, lo cual se ve muy bonito. Y bueno, ahora vamos para arriba. Ahí donde ponen ese escritorio, tal vez, solo tal vez, yo pondría el comedor. No sé, ¿ustedes qué harían? ¿Pondrían el comedor ahí o dejarían como está ahorita la configuración? Ahora dice que esta casa consume más o menos $177 mensuales de electricidad, lo cual no está mal por el tamaño. Aquí tienes tu loft y depende de muchos factores, ¿verdad? Eso solamente es un estudio que ellos hicieron. Pero dice que es $75 más eficiente que una casa normal, que no es de KB Homes. Ok, cuarto número uno aquí arriba, con su walk-in closet. Está lindo, un tamaño, este tiene mejor tamaño. Luego aquí van a compartir el baño. Estos otros dos cuartos. Este solamente tiene un lavabo, tiene dos. Te aseguro que lo puedes poner de dos. Ese es otro upgrade, ¿verdad? Aquí tienes este otro cuarto, que es un tamaño similar, ¿verdad? Con tu walk-in closet. Okay, y vamos al tercer y último cuarto, tamaño un poquitito más pequeño, pero como no vive nadie y está adornado, todo se ve muy limpio, muy ordenado, como quisiéramos que se viera todos los días en mi casa.
Pero con los peques es complicado. Y bueno, ¿qué te parece? Un muy buen loft aquí arriba. Excelente game room. Obviamente KB Homes presume de que las casas que construye, su aislamiento térmico es muy, muy, muy bueno. Y eso te va a ahorrar dinero y energía. Tienen muchos upgrades. Tienen opciones para ti, para que así que pongas tu casa a tu gusto con los colores y con todas las cosas que van a ser diferentes a las demás. Cuéntame aquí en la descripción qué piensas, te gusta, no te gusta. Y si te gusta, bueno, podemos ir y te ayudo sin duda a conseguir tu propia casa. Y antes de que se me olvide, estamos aquí en el parque de los motorhomes, aquí en Olympia Falls, en el sur de la ciudad. Los incentivos quedan dos opciones. Una, que te den 4.5% del valor de la casa, el valor base de la casa, y lo puedes usar para bajar los puntos, para hacer tu la tasa de interés más económica. Y número dos, te pueden dar el 3% del valor de la casa como para que tú lo uses para gastos de cierre, y te dan $5,000 adicionales para el Design Center, para que tú puedas meterle upgrades y bajarle $5,000. Ahora, KB Homes es una compañía que te customiza las casas, te van a cobrar todo separado. El precio base es uno, aparte el lote tiene un premium, o sea, cuesta dinero. Te incluyen ciertas cosas. Cada fachada, cada casa tiene tres tipos diferentes de fachadas y cada una cuesta un poquito diferente. Y aquí se va mi cliente bien satisfecho. Lo hicimos, misión cumplida. Tenemos la casa que andaba buscando en el lugar que ella quería. Es un lugar de nuevas construcciones totalmente. Entonces, ellos lo que quería, le gustó mucho el vecindario. Vimos otras opciones en Pearland y alrededor de Missouri City por el Highway 6. Y esta fue, por precio y calidad, se quedó con este lugar, lo cual está súper bien. O sea, siempre buscamos lo mejor para ti, lo que necesitas, lo que buscas en el plazo y el precio correcto. Por cierto, además de que el cierre va a coincidir con el final de su renta, lo cual va a ser genial. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Dale click a la campanita si no lo has hecho. Dale suscribirse al botón de suscribir, obviamente. Dale like si te gustó y pásalo a otra persona. Tal vez le interese, tal vez necesites saber. No sé si no tiene que ser aquí, pero si hey, le podemos ayudar en algo, mi misión es bendecirlos con todo el conocimiento, con el servicio que tenemos de real estate aquí en la hermosa ciudad de Houston, Texas. Y si necesitas vender en otro lugar, yo también te puedo ayudar. Tengo un equipo en todo el país y la verdad es que siempre buscamos lo mejor para nuestros clientes. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso día. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.